En primer lugar, estamos muy satisfechos de poder estar realizando la segunda conferencia, eso es lo primero, porque esto indica de que poder enlazar el trabajo que hicimos el año anterior ante un acontecimiento político como 20 años después de la Cumbre de la Tierra en Río Más 20, podría haber sido que hiciéramos esa conferencia y listo, cumplíamos. Pero ya estar haciendo la segunda conferencia con la representación de 30 países y con 51 delegados internacionales, ya nos pone en un compromiso de poder ayudar a orientar y a iluminar por dónde debería ir el pulso de la clase trabajadora a nivel internacional para responderle al capitalismo global. Y en ese sentido, en el día de hoy, con una apertura formidable en la legislatura porteña, en su Salón Dorado, donde está gran parte de la historia política argentina, porque por este edificio funcionó la Secretaría de Trabajo y Previsión, con Perón al frente y hablando de los temas de los trabajadores. Y también acá se dieron los pasos de la Fundación Eva Perón, y Eva Perón tenía el despacho en esta legislatura. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, como sujetos políticos de transformación, la presencia que vamos a tener mañana de las madres de Plaza de Mayo, y estar en una casa de las leyes, que es un lugar del pueblo, de la democracia representativa, pero nosotros como trabajadores tenemos una visión política y la queremos plasmar en leyes y potenciar la democracia. Y en ese marco, los debates que empezamos hoy son sustantivos, porque nos estamos haciendo cargo de que la mayoría de la clase está en la informalidad, en la temporalidad, en la precariedad, inclusive en la explotación en distintos rincones del mundo, y ahí está la mayoría de la clase. Y las herramientas de organización que tenemos que ir a buscar a esa mayoría para que la respuesta internacional de la clase trabajadora que confronta con el capital tenga un nivel de contundencia superior al que tenemos en este tiempo. Y el otro eje de debate que hemos aportado y que fue tomado y reivindicado es cómo nos paramos para desafiar los destinos de la humanidad y para desafiar el destino del planeta Tierra y fundamentalmente lo que está sobre la Tierra. Y eso no es un discurso ni es solamente una posición psicológica para decir uy cuánto sabemos, sino es una posición política de este tiempo, y lo que hemos problematizado es si podemos seguir transitando en este tiempo con las mismas herramientas y con la misma organización, o hay que repensar organización y herramientas y cómo saber que no podemos tener un tiempo para formarnos, capacitarnos y otro tiempo para actuar, sino que en un mismo tiempo tenemos que poner el pensamiento en el lugar de la acción, y vamos aprendiendo y resistiendo y en lo posible generando alternativas. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en la mañana y en la tarde, porque fue impresionante después de las introducciones que hicieron algunos compañeros que elegimos para que nos ayuden como disparador. De golpe se anotaron 17 personas para hacer uso de la palabra. Entonces es muy participativo, y para mí ya esta conferencia es un éxito rotundo por donde lo mires. Y además es muy representativo del mundo, porque vinieron los dirigentes o los cuadros sindicales más importantes de todo el mundo. Sí, como yo dije en la apertura, acá hay muchos amigos y amigas, pero fundamentalmente hay un acumulado importante de experiencias, y también está la conducción de la conflictividad en los cinco continentes, y también está la voluntad de seguir buscando
cuál debe ser el pensamiento de la clase en término global. Entonces acá tenemos la representación de Australia, la más emblemática, tenemos representación de Asia, de tanto tenemos a los de Corea, los de la India, hay dos centrales de la India, de Malasia, tenemos de Europa lo más emblemático, desde una CCL que tiene más de 6 millones de afiliados hasta los compañeros y compañeras de Francia, de Bélgica, de España, del País Vasco, de Galicia, de Portugal, digamos, centrales combativas y que también juegan con el contrapoder y la búsqueda de alternativas. Y obviamente que de Latinoamérica hemos invitado y nos están acompañando centrales muy importantes como la CUT de Chile, la CTB y la Fuerza Sindical de Brasil, perdón. Está la CGTP de Perú, pero fundamentalmente en esta sala y en esta conferencia está la CCI y la FC, la Federación Sindical Mundial, y está la CCA, la Confederación Sindical de las Américas, y el Encuentro Sindical Nuestra América. Con lo cual la CTA está venida a jugar un papel protagónico también para demostrar que en la unidad, para pensar en voz alta, también hay que practicarlo, porque tenemos que encontrar una fórmula que pueda también dañar a quien estamos cuestionando permanentemente, que fundamentalmente son las transnacionales como brazo, pero un capitalismo que tiene sus metamorfosis, y cuando mejor funciona aparentemente es cuando hay crisis, porque mejora su tasa de ganancia, mejora su capacidad depredadora y también juega un papel de construir un determinado sujeto, antropológicamente hablando, que a nosotros se nos dificulta organizarlo porque quiere estar en la popularidad del capitalismo, que es el ultraconsumo, y nosotros tenemos que encontrar alternativas para poder estar permanentemente reconvocando para que lo que sea popular sea la igualdad y que eso sea lo revolucionario.